Ya tengo la parte de la espalda. Tejí hasta tener 20 centímetros. Ahora vamos con la parte de adelante. Para hacer el aumento de la parte delantera, aquí voy a amarrar el hilo. Y vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo aquí 20 cadenas. Puse mi marcador en el número 18. Ya tengo 20 cadenas. Hago 6 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cargo mi gancho y cuento a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Al llegar al lado izquierdo de la blusa, nuevamente voy a aumentar los 20 puntos, tomando otro hilo. Vamos a amarrar. Hago las 20 cadenas. Ya tengo las 20 cadenas. Corto.
voy a continuar esta vuelta hasta terminar aquí. Ya tengo el primer punto alto. Cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Tres cadenas, volteamos. Ya tengo los dos aumentos de la parte delantera de la blusa. Ahora voy a continuar tejiendo. Antes de llegar a la parte de arriba, voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Ahorita ya hice con el aumento una vuelta. Esta sería la 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tejer otras 6 vueltas y de ahí vamos a separar para hacer la parte de los hombros. Vamos a tejer solamente hasta aquí. De donde hicimos los aumentos, otros 9 centímetros más. Ya está listo para separar y empezar a hacer los hombros. Esta parte del delantero está, antes de llegar al final, son 7 centímetros que vamos a dejar de escote. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar, este no lo contamos, es la orilla. 1, 2, 3, 4 motivos. Pongo un marcador. Y del otro lado también contamos, esta es la orilla, esta no la vamos a contar. Vamos a contar los motivos. 1, 2, 3, 4. Aquí ponemos un marcador y me van a quedar libres 1, 2, 3, 4 en el centro, ¿sí? Bueno, aprovechando que tengo aquí todavía el hilo, no lo corté, voy a tejer hasta el cuarto motivo, voy a regresar así, vamos, regresamos hasta tener la altura que tiene la parte de atrás, ¿sí? Vamos a hacer con esta parte primero. A donde tenemos hilo para no cortarlo, ahí seguimos. Ya tengo listo el lado izquierdo. Ya están los dos lados iguales. Ahora voy con el
lado derecho. Empezamos aquí. Igual. Llegamos hasta el cuarto motivo. Vamos, regresamos hasta tener el largo que tiene la espalda. Esto ya no lo voy a grabar, ya es muy repetitivo, es la misma puntada. A partir de aquí entramos a la tercera cadena y empezamos los arcos, llegamos hasta el cuarto motivo y regresamos. Así vamos formando la puntada con las dos vueltas hasta llegar a esta altura. Ya quedó listo. Ahora solo falta unir los hombros y las mangas. Vamos primero con los hombros, pero lo vamos a voltear por el revés. Vamos a ensartar una aguja.
manga. Empezamos a unir. Con puntos altos. Metemos nuestro hilo. Una, dos, tres. Vamos a hacer aquí 3 en el arco. Tres puntos altos. Aquí hacemos 2. Entramos aquí con 3 puntos altos. Aquí donde tenemos el arco, 3 puntos altos.
aquí vamos a hacer, vamos a ver cómo va dando forma. Vamos a hacer en cada espacio 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí vamos a reducir un punto. Aquí hacemos tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver cómo va quedando. Ya va redondeando. Aquí ya va tomando forma el cuello. Hacemos tres, uno, dos, tres, pasamos al siguiente, aquí hacemos cuatro, uno, dos, tres, cuatro, aquí vamos a hacer tres, ya llegué a la parte de la espalda. Vamos a hacer uno en cada espacio. Uno. Dos. Tres. Aquí me faltó uno. Uno. Dos. Tres. Aquí voy agarrando este hilo para que se oculte. 4. Uno. Dos. Tres. Aquí vamos a poner 4. 4. Y 4 aquí. Uno. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Dos, tres, cuatro,
termino con un punto deslizado. Ya tenemos la terminación del cuello. Ahora vamos a hacer lo mismo en las mangas. Vamos a hacer una vuelta de puntos altos. Aquí amarramos. Tres cadenas. Dos. Tres. Aquí en la manga fui disminuyendo para que no esté muy ancha. Aquí voy a poner dos. Donde están los puntos altos, 2, 2 en el arco. Vamos a pasar vapor únicamente principalmente aquí en las costuras. Las terminaciones. Aquí está, por fin ya terminado. Si les gustó el video, por favor den like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo tutorial. Bye.